Bueno, como saben, bueno, pues el día 26 tenemos un encuentro que espero que sea un encuentro para no solo para la comarca de Centejo, sino para toda la isla de Tenerife y también quienes nos visitan, ¿no? Que es esta muestra gastronómica donde dos productos muy característicos y muy emblemáticos de la comarca de Centejo, pues se ponen en valor a través de 8 restaurantes de la zona que van, bueno, van a ofrecer los mejores platos elaborados con esta materia prima, ¿no? Dos productos que, como saben, bueno, pues se han ido potenciando a lo largo del tiempo y pues queremos pues que cada vez pues, sean más conocidos y que sean también más disfrutados, porque esto no solo forma parte de nuestro paisaje, de nuestra gastronomía, sino también forma parte, queremos que forme parte importante de nuestra gastronomía y de la sostenibilidad de nuestros campos, ¿no? El evento se va a celebrar el día 26 de octubre, el sábado 26, como les dije, desde las 5 de la tarde hasta las 24 horas, hasta el final del día, ¿no? Que es muy importante este tipo de encuentros comarcales. Es uno de los elementos que además desde el Cabildo, desde el área de agricultura o desde la entidad de turismo de Tenerife, tenemos intención de seguir fomentando. Desde mi responsabilidad insular de agricultura es importante todo lo que tenga que ver con la promoción del producto kilómetro cero, de nuestro producto local, porque determina, como ha dicho el alcalde, la garantía de constancia de nuestros productores y productoras y la garantía de tener un paisaje económico natural que es el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Es fundamental también que niños y niñas conozcan también nuestros productos como la manzana reineta. La manzana reineta es uno de los desayunos de media mañana que tendrían que estar en todos los bolsos los chicos y las chicas de nuestra isla. En este caso, bueno, la muestra visita este año 2019 el municipio de La Matanza, como ya bien, bueno, el alcalde ha expuesto un poco el formato y cómo se va a desarrollar el evento y la localización aquí en el municipio. Desde 2015 parte esta idea desde la Mancomunidad, que ya ha pasado por los municipios del Sausal, La Victoria, Santa Úrsula, Tacoronte y, bueno, este año pasa por La Matanza. Como bien ha dicho el señor alcalde, en este año, pues dentro de las novedades, un punto importante es que va a ser un evento con cero, sin uso de plástico. En este caso se ha impulsado la iniciativa con el objeto de intentar conseguir la sostenibilidad del propio evento, minimizando la cantidad de residuos que generen y que afecten en menor medida al medio ambiente. El cuidado del medio, el valor y los productos y esa tradición de costumbres y recetas que genera el propio producto y se transmite a través de diferentes generaciones, son los puntos que con la muestra se quieren potenciar. La naturaleza y la geografía de la comarca de Centejo, nos ofrece productos característicos y de alta calidad. Por eso la castaña y la manzana reineta, en este caso, son los productos estrella de la muestra. Desde la denominación de origen Tacoronte Centejo, no nos queda más que sumarnos a iniciativas como esta, que, como bien han dicho, refleja paisaje, refleja cultura, refleja gastronomía y algo tan sumamente importante como es el consumo de nuestros productos, locales, de nuestros productos kilómetro cero, que en definitiva lo que hacen es hacer un ciclo y generar una economía alrededor de nuestros municipios que abarcan no solo la comunidad, sino la isla. El vino se enorgullece de estar presente en esta muestra alrededor de la manzana y la castaña, tres productos emblemáticos para esta zona vitivinícola donde estamos y este entorno de la Mancomunidad del Norte. Y solamente invitar a todos a que este año hagamos más grande todavía pues la sexta muestra, que ha ido creciendo en cada una desde su primera edición hasta esta. Si el año pasado fue un éxito total de crecimiento en Tacoronte, no me quepa la menor duda de que este año pues saltarán todos los datos posibles para que la gente en La Matanza disfrute del vino, la manzana, la castaña y el municipio, como no.
Pues ya han explicado perfectamente de qué se trata el Sabor de Acentejo, que agrupa a toda la comarca de Acentejo en cuanto a la potenciación de dos productos para nosotros muy importantes, no solo desde el punto de vista territorial, sino económico, social e integrador de la sociedad dentro del medio rural. Y una parte muy importante que mantiene el paisaje y sobre todo en la zona de medianía alta, que siempre ha estado de alguna manera no suficientemente protegida, y esperemos que en adelante se potencie mucho más y sobre todo se apoye a productos que no están en zonas de grandes productores, pero sí que producen mucho para nuestra isla, sobre todo mucho paisaje, mucho territorio y mucho mantenimiento. El Sabor de Acentejo, como antes, se desarrollará el sábado 26 a partir de las 5 de la tarde en los exteriores aquí del Ayuntamiento, incluida la plaza y los aparcamientos exteriores de la zona de justo aquí al lado de Correos. Empezará a las 5 de la tarde, a las 6 será la narración y escenificación de la niña que jugaba a ser Caperucita Roja, que es una escenificación bastante bonita e integradora y que representa un poco lo que es el producto para los productos para esta comarca. Continuará con la actuación a las 20:30 del grupo A Buenas Horas y a las 10:30 el DJ Nico López, y a las 12, como se ha comentado antes, será el fin del Saborea. Como bien comentaban también, pues en todo esto estará maridado con los vinos, sidras y productos de los restaurantes que por supuesto, a todos aquellos que vengan al evento y que lo puedan hacer en cualquier tipo de transporte, fundamentalmente que ojalá que utilicen el público y la facilidad también que tienen en esta zona de acceder. Todo estará amenizado, por supuesto, con buena música, con buena comida, como representa esta comarca, que si en algo se caracteriza es por ser una comarca desde el punto de vista gastronómica excelsa, fundamentalmente porque utiliza productos kilómetro cero, como estaban comentando antes. El producto local es el que le da el sabor y la diferencia a nuestros productos.